El presidente de los Estados Unidos ha declarado que tiene cáncer. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. Los espectadores quedaron asustados y el mundo fue impactado grandemente por esta declaración. Pero el presidente terminó su discurso sonriendo y partió del lugar sin comentarios. Horas después, la Casa Blanca desmintió la declaración del presidente, diciendo que se había equivocado y que no quiso decir eso. Pero sí tiene un problema grave. No es la primera vez que la Casa Blanca desmiente declaraciones como estas, y ya no se puede ocultar. El presidente de los Estados Unidos tiene un problema grave de coordinación. Y aunque las noticias y el gabinete presidencial lo siguen negando, cada conferencia de prensa delata lo que verdaderamente está sufriendo físicamente. El doctor de la Casa Blanca, Ronnie Jackson, el cual sirvió como almirante de las Fuerzas Navales como el doctor principal de los presidentes desde el año 2000 y atendió al presidente Bush, Obama y Trump, ha venido alertando a la nación acerca de este problema desde aún antes que Biden fuera presidente. Aquí en la pantalla estamos viendo uno de los primeros tweets desde el momento que Ronnie Jackson notó un declive cognitivo en Biden. Parkinson's, Alzheimer's, multi-infarct dementia, I don't know what he's got going on, but he has something that's causing him a cognitive decline and it's progressive related to his age. Esta es otra plática que el presidente tuvo con el ejército militar. And you're going to see when you're there, some of you've been there, you're going to see women. Ustedes lo verán cuando estén ahí, hablando de Ucrania. Lo cual alarmó al mundo porque todos pensaron que Estados Unidos entraría en guerra y que los ejércitos estadounidenses se movilizarían a Ucrania, pero no fue así. La secretaria de prensa de la Casa Blanca de la misma manera tuvo que desmentir esta declaración. Independientemente si eres simpatizante de él o no, el presidente está en grandes problemas físicos y los estadounidenses están en una posición muy vergonzosa y peligrosa en el mundo. El mundo está en peligro. Putin amenaza cada vez más fuerte, China está ganando la guerra económica contra Estados Unidos y el presidente tiene graves problemas. America is a nation that can be defined in a single word. En Washington ya se denunció este problema formalmente, pero no hicieron caso y lo tomaron como un insulto o tipo de discriminación. Se quiera o no, el presidente es la cara del país, el representante, el líder escogido por su pueblo. ¿Y cómo puede ser posible que un líder, el más poderoso de la tierra, está en esta situación? Muchos culpan a los votantes de esto, pero la realidad es que no tuvieron la culpa del todo. El presidente no fue nominado para correr en las elecciones por todo el pueblo, sino por una minoría de su partido político, los que ya sabían lo que estaba sucediendo con él, pero aún así no hicieron nada. El presidente, desde antes de tomar la presidencia, ya estaba anunciando su condición. Transmitía desde su sótano y le daban todas las notas que debía leer, las cuales despedazaba por completo, creando confusión total. Después de ganar, se lastimó un pie jugando con su perro, se cayó en las escaleras, recientemente se cayó de su bicicleta. Y esos son solo incidentes que las noticias nos dan. Hay muchas más situaciones críticas que el presidente está pasando pero no lo reportan. Estados Unidos, igual que cualquier otro país, enfrenta problemas continuos que necesitan ser resueltos por el presidente, pronto y eficazmente, y si no son resueltos, el pueblo sufre directamente. Uno de los problemas nacionales más recientes que el presidente no ha podido controlar han sido la gasolina. Una de las primeras órdenes ejecutivas fue el cancelar todos los proyectos federales de infraestructura para combustible fósil, que es lo que afecta directamente el precio de la gasolina. El problema no es estar a favor o en contra del quemo del combustible, porque de hecho los votantes del presidente ya sabían que se quería lograr esto. Nunca se había tenido un presidente que tomara una acción sin tener un plan alterno. Nadie que esté en sus cinco sentidos quita algo tan necesario sin reemplazarlo con otra cosa mejor. Una madre no le quitará la leche a su bebé sin sustituirla con comida sólida. Pero el presidente sí lo hizo.
les quitó a los estadounidenses la mayor cantidad de infraestructura petrolera, de gas natural y carbón que él pudo con su poder de presidente sin sustituirla con nada. Estados Unidos dejó de producir petróleo y esto forzó que el país iniciara adquisiciones petroleras en otros países al doble del precio. ¿Qué es lo equivalente a un granjero con gallinas que ponen huevos todos los días, el cual las mató y ahora compra huevos de la tienda? Un año después, Rusia invadió Ucrania. Iniciaron las sanciones de Estados Unidos contra Rusia y esto causó que el precio petrolero aún más se elevara. En cambio, si Estados Unidos fuera independiente en su energía fósil como lo era en el 2020, no dependería de los demás países y el pueblo no estuviera sufriendo. Y para muestra un botón, el país de México, el cual había tenido los precios de combustible más altos en el mundo. Estamos aquí en el Paso, Texas. Miren, la gasolina aquí, $2.17 el galón. Significa que aquí la gasolina cuesta 11 pesos el litro. Mientras en nuestro país, la más barata, 16 pesos. Después que se enfocaron en producir su propia energía, invirtieron millones en refinerías y en la recompra de acciones de Pemex en Texas, y aunque se quite el subsidio del gobierno mexicano de la gasolina, aún así tienen sus precios más bajos que Estados Unidos, algo que no habíamos visto en muchísimos años. Y miles de estadounidenses cruzan la frontera a México simplemente para comprar gasolina barata. Reafirmamos el compromiso de que los estadounidenses que quieran cargar gasolina en las gasolineras de México que están en la frontera, en las ciudades fronterizas de México, lo pueden hacer, que no vamos a cerrar la frontera. Pero todo esto pasa cuando un líder tan poderoso tiene problemas físicos. No se puede pensar, no se puede coordinar, no se puede planear, y es exactamente la pesadilla que se vive en los Estados Unidos. Otra de las decisiones ejecutivas tomadas por el presidente sin tener un plan alterno y que ha matado a miles de nuestros hermanos latinos y a otros miles de estadounidenses fue quitar las leyes de migración que existían sin reemplazarlas con otra buena ley. Te explico. La ley que se quitó requería que todas las personas buscando asilo metieran su solicitud de asilo en los puertos de entrada y esperar en México hasta que les tocara su turno de entrar. Esta ley ayudaba a frenar la mayoría de las drogas ilegales que cruzaban, el tráfico humano de niños, el tráfico de órganos y terroristas que se infiltraban a Estados Unidos, como uno de los terroristas más buscados en el mundo que trató de infiltrarse a Estados Unidos en el 2019 por la frontera de México y que tenía planeado un ataque terrorista al país que iba a matar miles de estadounidenses. El ser presidente de la nación más poderosa del mundo involucra el quitar leyes malas y mejorarlas con otras leyes. Pero cuando no se tiene la capacidad física, no se puede cumplir con el trabajo necesario. El presidente arbitrariamente ha quitado docenas de leyes, las cuales no ha reemplazado por otras, y tampoco podría en su condición física en la que se encuentra. Planear una ley para reemplazar otra involucra hacer juntas largas, planear, discutir, simular, convencer al Senado, convencer al Congreso, hacer viajes, un trabajo muy pesado el cual requiere mucha energía, carácter y fuerza. Características que este presidente ya no posee. Entonces, ¿qué pasará con el país? El partido del presidente, los demócratas, ya tenían esto planeado. El objetivo de ellos es que Estados Unidos tenga la primer mujer presidenta. Y no tan solo eso, sino la primer mujer hindú afroamericana. Y en el año 2020, antes de que el presidente tomara el poder, trabajaron fuertemente en modificar la enmienda 25 de la Constitución para ellos mismos poder declarar al presidente discapacitado y posicionar a Kamala como la primer presidenta hindú afroamericana. Su plan no funcionó del todo,
pero aún así está establecido en la enmienda 25 de la Constitución que si el presidente muere o queda discapacitado, la vicepresidenta tomará el poder. Las probabilidades de que esto suceda son inmensamente grandes y será un evento que quedará escrito en la historia como un evento memorable, pero actualmente este evento significaría algo devastador para todos, porque muy pocos en el país y muy pocos en su propio partido creen que ella es capaz de dirigir al país. Nadie la escogió a ella, solo fue una minoría de su partido la que la instituyó en esta posición. Y si ella quedara como presidenta, el país caería mucho más y más rápidamente que con el presidente actual, debido a que las creencias y convicciones de la vicepresidenta son de las más liberales y extremas del mundo. Kamala es de California. Salió de California y sus principios y creencias son de las mismas que están llevando a nuestros hermanos latinos en California a la ruina. Subirían más los impuestos, atacaría aún más la industria petrolera, lo que causaría una alza más exagerada en la gasolina. Sería imposible comprar una casa y algo que nadie le está poniendo atención, a tus hijos se les enseñaría más el cómo cambiar su género, cómo ser transexuales y hasta les darán medicamento peligroso que les cambiará las hormonas y si te opones podrías enfrentar consecuencias graves en la corte, de la misma manera como lo están haciendo en los estados liberales de Nueva Jersey, Colorado, Oregón, Illinois, sin obviamente darle el premio mayor al estado que más enseña a sus niños cómo elegir su género y ser transexuales, California. Pero no te preocupes, hablaremos de este tema a profundidad en otro video. Por eso te pido que te suscribas al canal y le des like a este video. Entonces, si vives en Estados Unidos y quieres prevenir problemas graves como el que se está atravesando, hay una sola cosa que puede cambiar esta trayectoria: tu voto. Aquí están unas recomendaciones. Vota por tus valores. Si quieres combustible barato, identifica los candidatos que apoyan eso. Por lo contrario, si para ti es más importante eliminar el quemo de combustible fósil, ya sabes por quién votar. De la misma manera con temas como el aborto, la decisión del género, migración, libertades religiosas, identifica los candidatos que apoyan tus creencias, vota por el historial comprobado de los políticos y no por lo que dicen. Porque como se dice en México, de lengua me como un taco. Estados Unidos tiene creencias muy firmes y fundamentos muy fuertes incrustados en los corazones de los estadounidenses que pueden llevar a la nación una vez más a ser el líder del mundo, pero solo sucedería si sus habitantes despiertan a la realidad, dejan de poner atención a las noticias manipuladoras y empiezan a tomar decisiones basadas en los hechos y en sus propios principios.